Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un preguntas y respuestas. Pero ya sabéis que antes de empezar tenéis que apoyar con este pedazo de like y darle aquí abajo al botón de suscribirse. Y bueno, pues estoy haciendo el vídeo con este micrófono bueno, así que estorba un poco, pero bueno, espero que se escuche lo mejor posible. Así que ya avisé que en el apartado comunidad, pues que me dejaseis vuestras preguntas y también en Instagram, que si no me seguís lo tenéis ahí abajo en la descripción. Y bueno, pues he elegido unas 15 preguntas de las casi 100 que me dejasteis, pues lo siento a la gente que no he puesto, pero a todos os he dado corazón, al menos en el apartado comunidad. Entonces, ya sabéis que tenéis ahí las preguntas y si este vídeo tiene bastante apoyo, bastantes likes, pues con el resto de preguntas pues haré otro vídeo. Así que vamos a empezar por la primera, que nos dice mi primo Raúl, que este sí lo voy a dejar, el resto voy a censurar el Instagram para que, porque a lo mejor no quieren que se vea. Entonces dice, ¿cuándo estimas llegar a los 100.000 suscriptores? Pues con las estadísticas actuales que tenemos, que espero que sigan yendo en escala, pues la estimación aproximada es de los primeros 3 meses de 2021, es decir, entre marzo y junio de 2021 podemos llegar a los 100.000 suscriptores. Espero que sea antes y yo voy a intentar, pues con toda mi fuerza, mi ánimo, mi constancia, mi perseverancia, que sea lo antes posible, así que más o menos para esa fecha. Vale, vamos con la siguiente. ¿Cómo empezaste en el mundo de YouTube? Pues básicamente fue a finales de 2014, 2015 cuando empecé a ver algunos canales. Yo no tenía ni idea de youtubers ni de historias. Empecé a ver a Willy Res, a Vegeta y también a Folagor con sus inicios en Pokémon. Y bueno, pues al final me decidí en crear un canal. Obviamente era otro canal que lo tenéis en... creo que se llama, ahora mismo se llama Galle Pokémusic. Y bueno, pues ahí empecé en el mundo de los Pokémon. La verdad es que el contenido y la calidad pues era bastante mal y bastante cutre comparado con lo actual, pero ahí fue el inicio y más o menos fue gracias a una influencia buena que antes tenía Folagor y que hacía las cosas bien, no como ahora que la mayoría nos ha dejado de gustar un poquito, por lo menos a la gente que estábamos en esa época. ¿Hace cuánto empezaste en YouTube? Pues unos 5 años, aunque serio, pues básicamente cuando empecé a crecer, que a lo mejor fue pues a principios de 2017 más o menos, es cuando más o menos empecé fuerte y empecé en serio, pero ahí fue pues cuando más fuerza cogí y cuando más constancia. Entonces más o menos desde principios de 2017 hasta la fecha de hoy es cuando más serio me he puesto, pero por empezar fue hace 5 años. Vale, continuamos. ¿En dónde te gustaría vivir afuera de tu país? Pues me gustaría vivir en el norte de Europa, como por ejemplo es el caso de Holanda, Alemania o Bélgica, ya que son sitios en los que se está bastante bien y hay muchísimos festivales de música electrónica, que es lo que me gusta. Entonces Holanda posiblemente sería el mejor sitio pues para vivir, y la verdad es que es un país que mola mucho y está muy bien. Vale, empezamos con las preguntas de YouTube. Esta es la pregunta número 5 y nos las hace Intergalactic24. Aquí sí que voy a mostrar los nicks porque obviamente son públicos y no hay nada que cotillar. Vale, ¿qué dirías que es lo peor de la comunidad de Pokémon ahora mismo? Pues lo peor, pues que siempre se están de peleas y de movidas y de historias. Entonces siempre hay como grupitos que se juntan y después hay otro grupito y muchas veces chocan entre ellos. Entonces eso es algo malo, que choquen entre ellos esos dos grupos o varios grupos, y siempre pues si no es antes o después, cada 3 o 4 meses o cada X días, siempre hay alguna pelea o alguna movida, que si copias, que si tal, y eso pues es lo peor. Yo no pertenezco a ninguna y la verdad es que siempre lo he dicho, soy como un robot, yo paso de rollos porque la mayoría de estas personas pues pierden muchísimo el tiempo. En vez de crear contenido y hacer cosas, están hablando por Discord, jugando al LoL juntos y demás, y se piensan luego algo, cuando aquí en verdad lo importante es la constancia, que es lo que se premia, y no pues hacer tanto amiguismo y tanta cosa de ese estilo, que a mí no me gusta. Yo por eso pues sigo mi camino más o menos solo, aunque obviamente tengo mis amistades, pero no amistades de esas de estar, perder el tiempo. Para mí es perder el tiempo pasarte la noche entera de casquera por Discord, que eso es perder el tiempo. Y lo mejor, pues que posiblemente
en algunas ocasiones se juntan y hacen torneos que molan bastante, como el último que hicieron Folagor, Blessure, Calimero y demás, que eso estuvo bastante bien, pero cosas buenas, buenas, yo creo que eso es lo único, que algunas fusiones, algunas, a veces cuando se juntan, pues pueden salir cosas bastante importantes, bastante interesantes, pero por lo demás siempre mucho salseo y amiguismo, que es algo que a mí no me gusta y por eso prefiero ir solito. Vale, vamos con Karen del Puerto. ¿Ya creaste juegos Pokémon? Soy nueva. ¿Y si no, cómo sería? No he creado ningún juego Pokémon todavía. Y bueno, si ya tienes uno, ¿cómo sería? Vale, pues no he creado ningún juego Pokémon y tenía pensado crear un fangame, pero básicamente basado por mi pueblo, pues el contorno y demás, las características, para pues como promocionarlo un poco, pero la verdad es que se me quitaron las ganas porque en mi pueblo la gente a quien mira con buenos ojos es a las personas que tocan la guitarra, que hacen música folk. Eso está más valorado que, por ejemplo, alguien de tu pueblo, como este caso soy yo, que tiene más de 65.000 suscriptores y casi 25 millones de visitas. Entonces, como la gente de aquí es así, que no me hace un... no sé, valoran más una cosa típica que algo fuera de lo habitual, porque esto básicamente es igual que un futbolista. Aquí a YouTube crecer y crecer cuesta muchísimo, igual que por ejemplo cualquier futbolista llegar a segunda división o primera división. Pues entonces yo hago esa comparación y como valoran más otras cosas que son más típicas y más simples, pues paso un poco. Por eso tampoco antes hacía algún blog de mi pueblo y demás, y ahora pues cada vez paso un poco más. Vale, así que el juego estaba pensado en eso, pues por las rutas así más típicas de mi zona y demás, pero como se me quitan las ganas, pues paso. Si lo hago, pues será otra cosa de otro estilo, pero sí, posiblemente haga algún fangame en el futuro. Vale, ¿gana dinero con YouTube? Sí, pero se gana poquísimo. Actualmente con el COVID este, pues por casi 900.000 visitas, a lo mejor son 125 euros, 130. Entonces se gana muy muy poco, y además según el país de donde se visita en el CPM, pues es más bajo. Por ejemplo, Venezuela es un país que actualmente está en una mala situación y el CPM pues ahí es muchísimo más bajo. Entonces pues es normal que con visitas de otros países pues se gane mucho menos. Donde más se gana es en Estados Unidos y en países de Europa. En España también pagan bastante bien, pero mucha gente de países que son más pobres, entonces se gana menos. Pero bueno, a mí me da igual el tema del dinero, lo que me interesa es crecer y que la gente se lo pase bien. Vale, vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál es el mejor Hardrun que has jugado hasta este momento? Pues el mejor es básicamente para mí Pokémon Omega Red, ya que incluye todos los Pokémon hasta séptima generación, y la verdad es que es una pasada. Mega evoluciones y demás, muy buenos gráficos, entonces para mí es el mejor. ¿Saldré en tu vídeo? Sí, va a salir. ¿Cómo te llamas? Porque no sé, me llamo Carlos Gallego y lo tenéis abajo en mi Instagram y en Twitter. Pasa que la gente no me mira en Instagram. Ya hemos llegado a mis seguidores, a ver si me seguís los que faltáis. Póneme Galle, siempre estoy en tu canal. ¿Cómo conociste Pokémon? Pues Pokémon lo conocí desde pequeño en el anime. Básicamente era ver pues vídeos del anime y ahí es donde conocí Pokémon. Entonces, desde entonces sigo bastante a Pokémon, y los juegos pues me inicié más bien a partir de 2006-2007 con Pokémon Diamante. Venga, siguiente pregunta, ¿cuándo haces un sorteo? Pues el tema de los sorteos también me gustaría tocarlo porque es algo bastante interesante, y sé que hay muchos youtubers que veis que si sorteos, que si tal, y obviamente el 95% son falsos. En los vídeos que entréis y veáis el sorteo, no sé qué, comenta y tal, falso. Y hay muchos que no quiero decir palabras, pero que hacen sorteos falsos. Y entonces yo cuando haga uno va a ser bueno y va a ser real. Actualmente no gano lo suficiente como para estar regalando cosas todos los días, pero cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, pues sí quiero hacer un sorteo pues más o menos importante. A lo mejor me voy a gastar un dineral, pero a lo mejor regalar juegos o cosas de ese estilo. Pero juegos sin tener problemas, porque muchos dicen: regalo una Nintendo Switch y a lo mejor le toca a alguien de un país que es muy complicado enviarla. Entonces yo regalaría tarjetas de regalo, que yo te doy tu código 100% real, y pues lo canjeas por lo que quieras. Entonces eso es algo que quiero hacer a lo mejor, pero eso será cuando lleguemos a 100.000 suscriptores. Así que como no sé exactamente cuándo llegaremos, pues de momento lo dejamos ahí. Vale, ¿qué te llevó a iniciar en YouTube? Pues esta creo que más o menos la he contestado antes, pero también fue más que nada por lo de Folagor y demás,
que bueno, pues y Willy Rex y Vegeta, que bueno, pues siempre quieres intentar parecerte a tus ídolos, aunque después vas cambiando de opinión. Y bueno, pues a partir de ahí pues me inicié otra vez en el mundo de los Pokémon, ya que yo me lo dejé en 2009 y volví pues más atrás, no sé. Se me fue un poco, dije, ya me he cansado, porque tenía 15, 16 años y dije, bueno, fuera de Pokémon y luego volví. ¿Cuál fue tu primer juego de Pokémon que jugaste? Pues así en serio fue Pokémon Diamante con más de 500 horas de juego. Vale, ¿cuál fue el juego de qué juego de Pokémon te gusta más? Pues juego oficial que más me gusta pues es Pokémon Diamante, igual que la pregunta anterior, pero así si es un hack, pues posiblemente sea Pokémon Omega Red. Y vamos con la pregunta final. ¿Cuál es el primer hack room que jugaste? Pues el primero y el que descubrí fue Pokémon Naranja, que es uno de los primeros hack room junto con Pokémon Quartz. Pues bueno, Pokémon Naranja creo que salió en 2006 y la verdad es que para ser un hack pues era una auténtica pasada. Sí es cierto que tenía miles de bugs, pero lo jugué y la verdad es que me lo pasé bastante bien, aunque sí es verdad que la dificultad y eso de que usaran restaurar todo y cosas de esas a los entrenadores pues costaba y cansaba bastante, pero sí, ese es el primero al que jugué. Así que bueno, pues creo que ya están todas las preguntas, más o menos no se ha hecho excesivamente largo, que es lo que quería. Y bueno, pues si esto tiene éxito, tiene bastantes likes, pues continuaré respondiendo preguntas en los siguientes, en un siguiente vídeo. Me habéis dejado muchísimas aquí, así que muchas gracias. Pero bueno, he elegido las más, así que más me han llamado la atención. Y obviamente, como es normal, no voy a poder poner todas las preguntas, porque eso ya sería, lo hago más en los directos, que digo, venga, mientras juego o algo, cuando hago directo, digo, ir preguntándome cosas y ahí voy contestando, que es lo más habitual que suelo hacer. Así que bueno, pues espero que os haya gustado. A lo mejor no tenía que haber hablado de algunas cosas, pero bueno, da un poco igual porque me da igual. Entonces, lo dicho, podéis apoyar con ese pedazo de like, dale por aquí abajo al botón de suscribirse y mañana nos vemos con más vídeos en el canal. ¡Adiós!